Marcelo Márquez fue el psicólogo de la selección cuando clasificamos al Mundial y para muchos fue uno de los gestores de esa clasificación porque le dio un equilibrio a los jugadores. Perú era una selección que siempre tenía muchos expulsados, dejó de tenerlos. Le expulsaron a un jugador en la segunda fecha y de ahí no volvió a tener otro expulsado hasta la penúltima jornada contra Ecuador en Quito, cuando expulsan a Ramos por un penal y doble amarilla. A Cueva lo expulsan contra Chile en la segunda fecha y no hubo más expulsados. O sea, es una selección que normalmente siempre ha tenido, digamos, en promedio muchos desequilibrados emocionales, ¿no? A lo largo de toda la historia del fútbol peruano. Siempre los equipos peruanos, cuando van perdiendo, siempre se hacen expulsar jugadores, en fin. Bueno, lo cierto es que Marcelo Márquez se separó de Gareca por dos motivos. Primero, porque le pidió que dejara de defender a Edwin Oviedo en temas políticos. Oviedo estaba a punto ya de ser, ya estaba con prisión preventiva. Y Marcelo Márquez no veía con buenos ojos que Gareca se inmiscuyera en temas políticos. Gareca llegó a hablar de que aquí el sistema era un sistema injusto, que Oviedo era un gran dirigente y que le parecía todo esto una injusticia. Y de la cortina para atrás, inclusive decía que este era un problema de racismo y que Oviedo era un ganador total y que si no fuera por un tema de racismo podría ser hasta presidente del Perú. Eso y lo de Cueva, ¿no? Porque Cueva tampoco lo dijo que Cueva ya había cumplido su ciclo y que Cueva podía ser un mal ejemplo para el resto de jugadores de la selección. Prescindieron de él y contrataron a dos profesionales después del Mundial, no inmediatamente después, sino después del Mundial. Uno era Juan Cominges, a quien vemos ahí como coach de la selección. Voy a sacar mi imagen para que sea todo más claro, ¿no? Juan Cominges era uno de ellos y el otro era el psicólogo Julio Schiappella. Con esos profesionales entonces, Gareca continuó la segunda etapa del proceso, bueno, como todos recuerdan ustedes, y no digo que haya sido por ese cambio, no finalizó con la clasificación al Mundial.